hay una pregunta de Pedro Armendáriz, muchas gracias Pedro, que a mí me ronda porque dice, ¿qué debemos dejar de hacer para superar esta grave amenaza? Es evidente que esta máquina productiva mundial funcionando a tope y buscando ser aún más abarcadora es insostenible. O sea, a mí lo que me preocupa de esta discusión es que si uno lleva esto a una discusión muy profunda, lo que está en juego es incluso un modelo económico de desarrollo basado en energía, etcétera, digamos, que no veo, yo personalmente no veo que tan fácil de cambiar eso, especialmente en países que vienen usando ese mecanismo, y el ejemplo clásico es China y India. ¿Cómo ven ustedes cómo se puede enfrentar eso? Eso es muy difícil. Muy difícil. Y yo creo que lo primero hay que tratar de cambiar la tecnología, porque cambiar el modelo de desarrollo es muy difícil y de muy largo plazo. Sí. Si tú piensas, la revolución industrial se hizo a través del carbón, digamos. El hombre obtuvo energía que no tenía antes. Antes tenía que usar energía animal. Cuando pudiste dominar con la máquina de vapor el acuérdate de termodinámica, digamos, y todo eso. Ahí tú tuviste energía disponible que antes no tenías. Sí. Antes tenías que tener, no sé, 10 caballos para un molino. Claro, es como ir para atrás, ¿no? Además que lo que se persigue es algo muy legítimo también. O sea, es desarrollo para el pueblo. China e India dicen no, pero es, sin duda, no es suntuario. No, ¿no? Claro, sí, sin duda. Ahora, sí. Pues puede ser también medio naif, pero hasta yo creo personalmente que siempre hay espacio para plantearse las cosas de una forma más austera. En un camino de desarrollo, en un camino que significa, como decías, en este código que plantea. Sí, claro. O sea, es una invitación a todos, digamos. O sea, sin duda. Claro, pero todos tienen el legítimo derecho de aspirar a un desarrollo, por supuesto, como el de los países desarrollados. Sin duda. Jorge, esta es para ti. Roberto Sangüesa te pregunta. ¿El calentamiento global afecta a todos por igual o hay localidades en Chile que sufren más con este fenómeno o menos? A ver, si uno ve el impacto que ha ocurrido en los últimos 50 años, el aumento de la temperatura ocurre principalmente en las zonas interiores del país, en el norte y en la zona central. No así, por ejemplo, desde Valdivia hacia el sur, en la cual no se observa claramente un aumento de la temperatura. ¿Ya? Y obviamente todo el impacto o el calentamiento global no es parejo, digamos, se calienta. O sea, por ejemplo, las proyecciones que hay, el impacto es mayor en las zonas cordilleranas. Y así por eso más alto también el impacto. Bueno, eso pasa en el mundo, ¿no? Que también el impacto es mayor en los polos que en el mundo ecuatorial, más o menos. Aquí se irá al norte. Aquí tengo una pregunta de Astrid Betancourt. Gracias, Astrid. ¿Hay un momento específico, el proceso industrial tal vez, que comenzó todo este desastre? La revolución industrial. Sí. Ya, pero eso es si aceptamos... Si aceptamos que el hombre, claro, está afectando esto, no es un ciclo. Si no, claro, es que... sí, bueno, estamos bajo esa hipótesis. Hay un cambio un poco en la tendencia de emisión en torno a 1950. A pesar de que tu parte de revolución industrial 100 años antes era a otra tasa, digamos. Y se ve una cosa media exponencial en ese minuto. Dos líneas. Sí, ¿eh? Pero eso tiene que ver con el crecimiento económico, supuesto, de la posguerra. Por supuesto. Por el 45. Claro, pero yo creo que sacamos el genio en la botella en 1800. ¿No creen que hay muchos intereses económicos en esto del cambio climático? Lo digo porque según la época, los malos de la película son los aerosoles, luego los combustibles, etcétera. Leopoldo, ¿hay malos de la película en esto? A ver, siempre esa la tenía. Cuidado, la profesor, si fue. Ojo, los aerosoles eran los malos de la película para el agujero del ozono. Ozono, sí. Y eso está claro, ya está para abajo, digamos. Y ahí se logró un acuerdo, se cerró y el hoyo está paulatinamente mejorando. Pero por lo menos cosa crecido, mucho más simple, porque tú tenías un sustituto. Tú podías sustituir los CFC por algo que son un poquitito menos o bastante menos dañino. Aquí no tenemos un sustituto para el petróleo, para el carbón ni para el gas natural. Esa es la gran diferencia. El sustituto aún es caro hoy en día, las mareas. Claro. Es caro, pero hay una opción ahí, porque hay una opción económica. Tú estás dispuesto a pagar algo más caro porque tiene consecuencias. O sea, ¿qué es lo que es caro? Porque depende cómo incorpora los famosos... Claro, tenemos que pagar el triple por energía y renovar el... Dirección Meteorológica.
¿Sirve lo que está haciendo el gobierno en cuanto a las campañas culturales orientadas a que la gente tome conciencia y actúe de acuerdo a las circunstancias? Víctor Miller pregunta. Yo creo que sí, yo creo que toda campaña, digamos, beneficia y más de alguna persona, digamos, va a tomar conciencia y por lo tanto va a actuar en consecuencia. En ese sentido, porque la pregunta está en las dos cosas, pero es que la pregunta siguiente me parece interesante, también a Jorge y a Lucho dice especialmente. ¿Qué beneficio le hacen a este tema tan importante para la humanidad que lo tomen y lo defienden gente como Al Gore y otros políticos del mundo? Pregunta María Paz. Y yo acoto porque lo que yo he escuchado es que siendo una verdad inconveniente el documental y el libro muy útiles en llamar la atención sobre el tema y realmente poner el tema en la agenda, etcétera, 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 tiene errores bastante serios en la presentación, lo que yo estoy escuchando, o sea que no son, hay que cosas que se presentan como verdades no son tan verdades, donde hay ciertas discusiones, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace ese balance? ¿Sirven que personas de ese dominio público tomen estas campañas? No, por supuesto, yo creo absolutamente. Primero, yo no creo que tenga tantos errores. No, yo lo leí, vi la película y no encontré un error. Tiene omisiones. Hay algunas omisiones, ¿ya? Pero si tú miras al otro lado de la balanza, hay muchos más errores. Lo que yo he visto, partía el ex jefe. ¿Cuál es el otro lado de la balanza? O sea, la gente que está en contra de la hipótesis de cambio climático. ¿Quedan todavía gente que está en contra? Sí. Respetados científicos también. Sí. Bueno, estuvo hace poco Patrick Moore, el ex fundador de Greenpeace, digamos. Y él era mucho más subjetivo que Al Gore, ¿no? Bueno, descontando esa parte, yo creo que es fundamental. Al Gore fue el que hizo que este fuera un tema de conversación. Ustedes no fueron a recibir el premio Nobel con él, no les tocó Jorge Luz. Bueno, no, fue bueno. Alguien de aquí, sí, en Chile. ¿Sí? ¿Quién fue? Sergio González. Así fue. ¿Cómo lo seleccionaron? Tiraron una moneda. Una monedita al aire. No, eso fue desde allá. Pancho, tú ibas a decir algo. No, que solo por continuar con ese ejercicio, pensar, también hay que notar que a Al Gore le hizo mucho bien este tema. O sea, él es la figura que lo pone, pero por otro lado también lo catapulta y él capitaliza parte de los beneficios. Sí, pero yo creo que hay que mirar la historia. ¿Sí? Gore fue el primer senador de Estados Unidos que hizo testimonios públicos acerca de este tema en 1984, 86, cuando realmente poca gente hablaba. Cuando era solo senador. Claro, cuando era solo senador y cuando... Sí, él sin duda alguna que él tiene una cierta historia en este tema, no es un advenedizo que... No, eso es verdad, eso lo legitima. Pero aquí hay una pregunta que yo también tenía. ¿Ustedes sienten que se ha politizado este tema más allá de la cuenta? Porque deben haber intereses comerciales, como decía alguien que nos preguntaba. ¿Cuándo no ha estado politizado? O sea, pero gravemente politizado. Bueno, porque es de política, finalmente. Tiene que politizarse. O sea, el problema físico no, pero la solución del problema pasa por un problema de política pública. Si lo que ha hecho el panel IPCC es presentar la evidencia. Señores, esto está basando en el sistema. Estas son las consecuencias, estas son las posibles medidas de mitigación. La decisión ahora... es de ustedes. Claro, el panel es un consejo asesor, el que propone, claro, no es. Este es un problema de decisiones públicas, que además tiene el gran problema de que tú no sabes qué está pasando con la realidad, cómo reacciona el sistema. No es cierta, efectivamente. Pero es lo mismo que cuando hablamos del salario mínimo, que también es una decisión política, y hay unos que dicen que va a subir el desempleo en tanto y otros que dicen que va a bajar en tanto. Ahí hay otra discusión. Aquí la incertidumbre es mucho más grande. Y lo que se sabía hace 30 años era mucho más grande, mucho menos de lo que se sabe hoy día. Pero aún en situaciones en las cuales creemos que sabemos todas las respuestas de cómo reacciona el sistema, tampoco nos ponemos de acuerdo en cómo buscar la solución. A mí por lo menos me quedan, y no pude leer todas las preguntas que nos llegaron, me quedan varias preguntas, probablemente en un par de meses más los vamos a tener que invitar de nuevo a cubrir temas como, por ejemplo, las posibilidades económicas que esto genera en términos de industrias dedicadas a estos temas, a nuevos combustibles, etcétera, al negocio del intercambio de bonos de carbono, etcétera. Pero creo que hemos puesto para usted en contexto complejo como es el tema del cambio climático y del calentamiento global.